Hola, soy el Mata Gigantes. Estamos a unos minutos de subirnos a competir por la categoría de 70 kilos en el nacional. Hemos trabajado bastante los últimos 3 meses para la competencia. Ha sido muy difícil debido a la situación que vivimos por la pandemia, pero aún así estamos con todo el ánimo y la actitud para competir aquí en el nacional el día de hoy. Estamos cansados, pero con toda la actitud. ¡Se acabó!
quinto lugar. En quinto lugar, competidor con el número 6, Bernardo Cepeda González, de Michoacán. En cuarto lugar, competidor con el número 2, Raimundo Razo, de la Ciudad de México. El tercer lugar es para el competidor con el número 8, Carlos Rodríguez Martínez, de Tabasco. Segundo lugar, competidor con el número 5, José de Jesús Hernández, de la Ciudad de México, Cárcamo Rosas, de la Ciudad de Puebla. Hola, pues soy José Hernández, el Matagigantes. Ya salimos del campeonato nacional. Desgraciadamente esta vez no nos tocó ganar. Yo soy consciente de mis fallas. Las competencias siempre se ganan por quien se ve mejor en el momento, no quien se vio mejor en la semana pasada ni nada. Esta vez no me tocó llegar al 100 en mi condición y no tengo pretextos. Solamente tengo que enfocarme en trabajar mejor y le doy gracias a todos los que estuvieron, a todos mis seguidores, a toda la gente que estuvo a mi lado acompañándome, a mis compañeros de entrenamiento, a mis amigos, a toda la gente que estuvo involucrada en esta preparación y pues solamente me queda comprometerme con ellos que regresaré. No tengo excusas, pero voy a trabajar más y simplemente agradecerle a todos los que estuvieron aquí al 100 para apoyarme y vamos a regresar con una versión mejor. Y bueno, pues ahora ya cierro este año de eventos y me queda trabajar para presentar una mejor versión el año que viene. Desde mañana pensar en el futuro, en los eventos nuevos que vienen y en los títulos que pienso buscar y pues ahora disfrutar.